Hello, good evening, everyone. Welcome to your first class of Beginners 2. How are you? How are you doing? How do you feel tonight? I'm seeing a Hello. little bit. Hi, Maria Fernanda. Welcome. Thank you. Okay, I see that we're still joining. Well, I sent it once. I sent the message with the link once. Okay. Okay, there you go. Okay, I think everything is going all right. Okay, then let's start back. Okay, let's start over. I hope everybody is okay tonight. So tonight we are starting the module 2, beginners 2. So congratulations, everybody. You approved the module 1. Yes, well done. That's a very good job. Actually, we have some objectives, some goals, personal goals. Sometimes we have these projections, right? About things that we expect by studying in a course like this, right? Siempre tenemos cosas como así de expectación, objetivos y como una, digamos, una emoción, ¿verdad? Para comenzar un curso como este. Yo los felicito a todos por estar acá. La verdad que esto es un paso grande para todos, ¿verdad? El poder decidir que va a desocupar 2 horas diarias por aproximadamente 1 año y medio o 2 años, creo que es digno de admirar. Así que los felicito. Así que aquí nadie va a renunciar antes de haber dado la batalla, ¿verdad? Aquí todos vamos a terminar juntos. Nadie va a decir, ay, es que no le entiendo a la teacher, a ver qué está diciendo. No, aquí no le entiendo a la teacher, le vamos a preguntar. Okay, no le entiendo a la teacher, pongo, busco, hago mi research, voy al manual, voy a la plataforma, voy a hacer las tareas a modo de superar, porque para eso estamos, ¿verdad? Acá, para aprender. Claro, se espera que a medida vamos avanzando, el español va desapareciendo porque no es clase de español, ¿verdad? Sino que es clase de inglés. So, welcome everybody again. And I hope everybody is going to do your best, okay? Yo sé que ustedes van a hacer lo mejor que se pueda, van a dar su mejor esfuerzo. Y pues aquí estamos como equipo, ¿verdad? Aquí estamos todos al mismo nivel. Vamos a ir aprendiendo exactamente el mismo contenido todos. Así que no hay para dónde, ¿verdad? Decir, ah, que se rieron de mí. No, aquí nadie se va a burlar de usted. Nos podemos reír con usted, ¿verdad? Pero no de usted, ¿okay? estamos entonces para comenzar, ¿verdad? Este nuevo módulo. So, I'm seeing Jenny. Welcome, Jenny Velázquez, right? Harrison Osvaldo, great. María Fernanda, welcome. Jacqueline, hello. Yolanda, nice to see you over here. Carla Nayeli, welcome. Adriana Chávez, yes. David Zúñiga, no, Zúñiga, okay, Zúñiga. Diana Ramírez, welcome. Sergio, welcome. Hi, Flor, Miss Flor Valladares, good. Karen Gemima Membreño Good evening. Rivas, good evening, welcome. Vanessa Guadalupe Santos Girón, hey. Welcome, Walter Amilcar, I see. Let's see, Francisco Javier Quinteros. All right, then we are going to start as a team. Vamos a empezar como un equipo, ¿verdad? Comencemos entonces por presentarme yo, ¿verdad? Pues yo voy a ser su teacher por este módulo. Espero que al principio no se hayan asustado, ¿verdad? Sí, la clase va a ser enteramente en inglés, claro que sí. Pero ahorita pues tenemos que hablar español solo por una razón, porque queremos
quedar de acuerdo con los requerimientos, ¿verdad? Que INSAFOR nos pone, tanto a ustedes como estudiantes y a mí como una facilitadora, ¿verdad? Sucede que los requerimientos son para cumplirse, ¿verdad? Las reglas del salón, pues, son de pura convivencia, pero sí los requerimientos son de disciplina y de orden, ¿verdad? Necesitamos entonces ubicarnos un poquito por acá y vamos a comenzar con eso, ¿sí? Vamos a comenzar presentándome yo y presentando los requerimientos. Vamos a hacer nuevamente la tercera vez la bienvenida, ¿ok? Bienvenidos sean todos al curso Principiantes Módulo 2 del curso nacional, perdón, del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. ¿Ok? So here we are. Vamos a estar acá desde el día de hoy hasta el 13 de noviembre. Okay. Today is the 16th, right? October the 16th to the November the 13th. Bien, ese va a ser el tiempo. Recordando nuevamente, son 2 horas que vamos a estar, ¿verdad? De lunes a viernes recibiendo la clase. Son 60 minutos que vamos a estar acá, ¿verdad? A manera de desarrollar las 4 habilidades, ¿verdad? Las 4 habilidades que son speaking, reading, writing and listening. Pero a todo esto, pues tenemos que decir que tenemos que enfocarnos más al speaking, ¿verdad? Más al speaking, que es lo que por la edad nuestra, que ya pues ya cursamos, ¿verdad? Ya somos escolarizados, digamos, pues tenemos el sistema como ahora aprendemos. Ahora aprendemos. Primero leyendo, luego interiorizando y comprendiendo, luego lo escribimos, ¿sí? Y después lo expresamos, le contamos a alguien, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Ahora con las redes sociales, primero escuchamos, después vamos y lo leemos, ¿verdad? Para ver, comprobar, ampliar la comprensión. Y después vamos y quizá lo escribamos, tal vez, ¿verdad? Pero siempre está el speaking. El asunto es que el speaking lo estamos dejando al último y ahí es donde viene nuestro problema, ¿verdad? Muchos me dirán, ay, teacher, es que fíjese, tío. Mire, leído, yo tengo un 80% de inglés, ¿verdad? Escrito, uff, ni se diga, yo puedo escribirlo. Pero donde alguien me habla en inglés, ¡pum!, me quedo en blanco y no sé qué decir. Ok, entonces hay que enfocarnos en la deficiencia que hemos encontrado, ¿verdad? De nosotros mismos, ya no sabemos. Otro puede decir, no, teacher, es que mire, yo no me acuerdo de nada de vocabulario. Fíjese que me daban clases en el bachillerato, pero ya de ahí, como uno no lo practica, dice uno, si el vocabulario se va perdiendo. En efecto, se va perdiendo, así es. Pero lo que se aprendió, medio verlo, se enciende, ¿verdad? Y viene desde allá caminando todos los nanorobots a decirnos aquí, ¿verdad? Y ya nos aparece. A veces decimos, ve, yo ni me acordaba que sabía eso. Eso es lo que vamos a tratar de traer para acá, ¿verdad? A poner en práctica. Ok. So, welcome everybody to the English for Work Program, Basic Module 2. And this is me. Esta soy yo. My name is Carmen Beteta. Nice to meet you all, everybody. Mi nombre es Carmen Beteta, yo soy licenciada en Relaciones Públicas y en Comunicaciones, ¿verdad? Y tengo formación para la enseñanza del idioma inglés. He trabajado como docente en diferentes universidades, ¿verdad? Enseñando inglés y otras materias de mi carrera, ¿verdad? Y pues con el programa de inglés para el trabajo en desarrollo profesional, pues tenemos ya varios añitos, ¿verdad? Ya estamos hablando de aproximadamente
unos 8 años, un poquito más quizá. Y ahorita hacer la cuenta, como no escribí las fechas, de ah, ahí está el detalle, ven ustedes, que no lo tenemos en la memoria. Pero ha sido como un aprendizaje, ¿verdad? Cada experiencia en cada lugar, en cada escuela, como en MUCA, clase, universidad pedagógica, trabajando con todas las edades, desde el programa de niños, ¿verdad? Hasta el programa de adultos, incluso el desarrollo profesional, ¿verdad? Aquí con inglés corporativo ya llevamos varios añitos también y hemos enseñado todos los niveles también. Así que pues espero que se sientan en confianza de que lo que no sepa lo vamos a investigar, ¿ok? Se sientan en confianza que por lo menos sabemos dónde encontrarlo, ¿verdad? Ok, bueno, la práctica va siendo al maestro, claro que sí. Bien, entonces, esta soy yo. Mi nombre es Carmen Beteta, para los que se van uniendo, y sean bienvenidos. Vamos a trabajar de la mano. Yo soy de las maestras que a todo, para todo proceso, digamos, ¿verdad? Requiero mucho de la participación de los estudiantes, porque es la manera como de cerrar el ciclo, de saber que usted está aprendiendo, ¿verdad? Y pues, ya que su objetivo es aprender a escribir inglés, o no, 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 perdón, su objetivo es aprender a leer inglés, o no, 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 su objetivo es aprender a hablar inglés, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar su participación. Porque si uno quiere cantar, tiene que cantar. Y si uno quiere hablar, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que están pensando, hablar. ¿Okay? Bien, entonces los requerimientos de INSAFOR son simples pero directos y de estricto cumplimiento. ¿Verdad? Necesitamos que cuando ustedes se conecten, por favor, se conecten con su nombre completo. Esto se debe a diferentes razones, no crean que es un invento. Todas estas normas tienen una razón de existir. La primera y más básica es pues queremos verle su rostro porque usted pues tan bonito y no se va a lucir, no, no, no puede ser eso, ¿verdad? Esa es la primera razón. La segunda razón y sumamente importante es que queremos ver que es usted el que está recibiendo el curso, ¿verdad? Que no es una tercera persona que ha transferido usted ahí, ¿verdad? La señal y es otra persona. Yo sé que eso no se da aquí, ¿verdad? Pero si existe la norma es porque han sucedido cosas, ¿verdad? Entonces, tratemos de conectarnos con nuestro nombre completo porque la tercera razón es que la asistencia, como es tomada a través de las videoconferencias de Zoom y aparte de lo que la teacher va registrando, necesitamos que su nombre coincida, ¿verdad? A la hora del registro del sistema del que ha estado conectado. Porque si usted no pone su nombre y aparece el modelo del teléfono ahí, a ver si como tantos Samsung A13 que hay, ¿verdad? Tantos iPhone que poquitos tienen, ¿verdad? Pero un montón de iPhone, ¿verdad? Con esos números, va a resultar que no le van a poner su asistencia, ¿verdad? Se la van a poner al iPhone, se la van a poner pero no se va a saber de quién es esa asistencia. Entonces necesitamos hacer el match, ¿verdad? Y ese match se hace acá cuando pasamos la asistencia, ¿verdad? Si usted es oyente, ¿verdad? O sea, esto no hay que preguntar mucho, ¿verdad? ¿Y qué es eso de oyente? No, no, no. Si a usted le dijeron cuando lo inscribieron, mire, lo vamos a inscribir, pero como oyente, usted pone oyente ahí. Los que no les han dicho nada, usted no lo pone, ¿ok? Usted no lo pone. Y no hay mayor explicación en eso. No quiere decir que usted es diferente por ser oyente. No, usted siempre es nuestro estudiante, ¿verdad? Usted siempre va a tener todos los privilegios de un estudiante y los derechos de un estudiante, ¿verdad? Lo que es una cosa administrativa, ¿verdad? Nada más para encontrarlo en el listado, ¿ok? Luego, la cámara debe estar encendida,
todo el tiempo, por favor, eso sí lo voy a suplicar. A veces, pues sí, obviamente va manejando, ¿verdad? Y va de camino a su casa y usted va escuchando, pero eso sí, hágamelo saber para estar yo segura de que en una auditoría me van a confrontar, mire, y este señor, esta señora, tal y tal cosa, no estaba o qué. Y yo pues no tengo ni siquiera reporte de que usted me haya enviado algún mensaje diciéndome, teacher, voy a estar con la cámara apagada o voy a estar de oyente los primeros 10 minutos mientras llego a la casa, etcétera, ¿verdad? Cualquier situación así, por favor, hágamela saber y con gusto se va a tomar nota, ¿verdad? Pero sí necesitamos cámara encendida durante toda la sesión. También entendemos por los que a veces con datos se conectan que pues el video gasta más, ¿verdad? Gasta más datos y dura menos. Y a veces no nos va a durar las 2 horas, pensamos nosotros, ¿verdad? Entonces, pero hágamelo saber, ¿okay? Hágamelo saber, por favor. Bien, el sonido ambiente de todo alrededor, por favor, es importante por amor y respeto a los compañeros. Guardar ese cuidado, ¿verdad? Tener ese cuidado. Hable con su familia, dígales, miren, estoy recibiendo una clase muy importante, estoy desarrollando esto y necesito concentración, ¿verdad? Así que por favor, si van a ver tele cerca de usted, que lo hagan bajito, ¿verdad? Porque aparte el copyright nos va a bajar, ¿me entienden? El video, si de repente sale ahí, ¿cómo se llama? El señor Gabriel, ¿verdad? Juan Gabriel, cantando y tiene copyright, entonces nos van a bajar ese video. O cualquier otra cosa, ¿verdad? Que aparezca detrás que sea un poco incómoda, también afecta en la atención de los demás compañeros. Así que, por favor, cada cosa tiene una razón de ser y necesitamos que se cumpla, ¿ok? La participación, como repito, es activa, eso es parte del requerimiento de INSAFOR. Aparte, la teacher pues está constantemente llamándolos a cada uno, ¿verdad? Entonces, la participación es activa. Este es un curso online, pero no quiere decir que no es presencial. O sea, usted está presente adentro de la clase participando, pero estamos en un salón online, ¿verdad? Se requiere su presencia. Bien, la asistencia. Todos hemos firmado que al 100% de las clases, ¿verdad? Eso es lo que hemos firmado. Pero fíjese, teacher, que una emergencia, pues claro que se comprende, somos humanos, todo programa tiene esa salvedad. Pero déjeme decirle que por la experiencia, no vaya a llegar usted al final, o sea, desde ahorita, ¿verdad? Mire, voy a faltar a estos 3 días porque no voy a poder estar. De ahí para allá le sucede una emergencia, usted no tiene ese comodín, ¿verdad? No tiene esos minutitos o que tiene que conectarse tarde. Eso le va descontando en la asistencia. El mínimo que puede tener es 80 de asistencia. Y si son 2.400 minutos los que vamos a estar conectados, ¿verdad? Durante todo el curso, porque son 40 horas divididas pues en los 5 días, 2 horas diarias, ¿verdad? 60 minutos cada día, bueno, 60 no, 120 minutos cada día, quiere decir que tiene que manejar bien su tiempo para que no vaya a llegar usted con 79.9%, ¿verdad? Al final y ya no le hagan convocatoria, porque pues incumplió, ¿verdad? La asistencia, como repito, sistema y lista de la maestra o del maestro, ¿verdad? Y se coteja, pero es válida solamente cuando usted conteste y diga present. Si usted no encendió su cámara y no dijo presente, puede ser que no sea tomada en cuenta su asistencia, ¿verdad? Por eso cualquier cosa, cualquier mínima que sea, usted crea que va a decir, ay, la teacher quizás va a decir que yo mucho molesto, pero no. Mándemelo, escríbamelo, es necesario saber, estar informado, ¿verdad? Porque si no, después me preguntan a mí de la administración y yo, pues no sé, ¿verdad? ¿Y qué le va a pasar? Le van a quitar su convocatoria y es lo que no queremos, queremos llegar al final todos, ¿verdad?
Y luego se va haciendo como una costumbre cumplir estas normas. No es difícil. Luego, la asistencia son 3 veces que se toma. A las 8, a las 9 y a las 9:55. A veces a la teacher se le va un poquito la piscucha, ¿verdad? Así que me acuerdan, por favor, 5 minutitos antes. No es mucho el problema. El que sí se me va es el de las 9 de la noche, así que por favor me recuerda, ¿verdad? Y a veces empiezo de un solo y no tomo la asistencia, entonces recuérdenme, por favor, se los pido. Luego, las sesiones que tenemos disponibles para sus 10 minutos de fama, en donde ustedes van a poder hacer sus consultas, dudas, comentarios, respecto de la clase, ¿verdad? Respecto de la clase, va a ser 10 minutos al finalizar cada sesión, ¿verdad? Se hace por orden de lista, así que vamos a ver quién es el número uno que le tocaría el día de hoy quedarse sus 10 minutos y así sucesivamente. Bien, permisos la teacher no da, ¿okay? No da. ¿Por qué? Porque es el requerimiento. Yo no estoy autorizada por parte de la institución, ni por inglés corporativo, ni por INSAFOR, no estoy autorizada a decirle, ah, sí, no venga, ahí le vamos a poner asistencia. No, lo siento. Es parte de uno de mis requerimientos, ¿verdad? Entonces, hay que hacer caso, ¿verdad? Informar, sí, para poder poner las anotaciones. Pero eso no quiere decir que usted me está pidiendo permiso y que yo lo estoy autorizando, ¿ok? Y en ese caso, pues usted informa, se pone la nota y allá cuando hagan la auditoría y revisen todos sus promedios, allá van a decidir, ¿verdad? Vamos a ver, la siguiente cosa, pesa mucho la nota de la maestra, eso sí. Bien, las tareas y las evaluaciones. Las tareas y las evaluaciones están en la plataforma. Espero que ya todos hayan recibido su password y su username. ¿Todos lo tienen? ¿Ya accesaron? ¿Tienen activado ya el módulo 2? Ok, muy bien. El que no lo tenga o que no lo ha probado y lo va a probar en un momento, si no lo tiene activado, por favor, hágamelo saber también para poder enviar la solicitud. Y la solicitud se envía a soporte técnico. Si usted quiere hacerlo directamente en el chat, usted puede poner a los que mira con el símbolo de inglés corporativo. Le puede etiquetar cualquier situación con técnica, ¿verdad? Cualquier situación de plataforma, incluso de administrativo, también se lo puede mandar directamente a través del chat a los que están con ese icono. Bien. A ver, ¿dónde vamos acá? Tiene que sacar usted el 80%, pero aquí nadie va a ser del 80%. O sea, aquí que le digan que sacó el 80% es como que digan de panzazo, pasó. No, vamos a pasar con 100, pues, ¿verdad? Sí, porque en realidad les voy a decir algo, cuando uno aprende un idioma, o puede o no puede, eso es lo que le dicen a uno cuando uno va a un trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí en el proceso vamos acostumbrándonos ya, ¿verdad? A que vamos a agarrar el 100%. La ventaja que tenemos es que en la plataforma usted puede hacer las tareas una y otra vez, una y otra vez, y la última vez que lo hace es la nota que queda registrada. Así que no hay pierde, ¿verdad? Usted hace, si ahorita me equivoqué y me acuerdo que me equivoqué, me sale ahí que no agarré los 20 puntos de esa tarea, hoy la hago nuevamente hasta que yo gano mis 20 puntos. Y que sea esa nuestra meta, ¿verdad? Los 20 puntos, pero en realidad nuestro objetivo principal es que se nos quede memorizado, ¿verdad? Bien. La tarea, usted la va a encontrar a la par de cada video, ¿verdad? Usted mira ahí el cordoncito del menú, está el video y está el formulario de tarea. Bien, ya vamos a ir a la plataforma para los que no la conocen, vamos a entrar ahí. Bien, todos los temas que se vayan cubriendo, ¿verdad? Es decir, sesión 1, al finalizar. Mañana, antes de las 8, usted ya tiene que tener hecha su tarea 1. Mañana, antes de las 8, usted tiene que, pasado mañana, perdón, antes de las 8, usted ya la tarea 2. Y así sucesivamente. Y es más, usted puede trabajar así a terminarse todas las tareas y ser feliz, ¿ok?
Nadie lo va a detener, nadie le va a decir, uy, no se adelante. No, dele. Mire, eso le va a servir un montón cuando usted venga a cada clase, usted ya va a saber por dónde va la cosa. Y la otra razón para que usted trabaje en avanzada es que muchos llegan al final, a la última semana y van atrasadísimos desde la primera tarea y van perdidos y faltando a sus tareas y todo eso y se les hace un gran nudo, ¿verdad? Un gran trabajo. Y ahí le están preguntando a la teacher, no me molesta que me pregunten, claro que no me molesta, pero empezar desde la clase 1 en la mitad de la última semana como que es un poquito difícil, ¿verdad? Así que puede trabajar en avanzada. Bien, empezamos semana día lunes, terminamos semana día viernes. Hay cursos que empiezan día miércoles y terminan el día martes. Nuestro curso es viernes, el día que vamos a subir todas las tareas de la semana, ¿verdad? De lunes a viernes. Bien, tenemos dos exámenes dentro de la plataforma. Después de la sección 2, tienen el midterm test que lo tienen que presentar o subir antes del 27 de octubre. Y el final antes del 13 de noviembre. El 13 de noviembre, de una vez apártenlo ahí en su agenda y pongan cita con la teacher, ¿verdad? Porque no deben faltar, ¿okay? No deben faltar porque ahí hacemos el tercer requerimiento, ¿sí? El primero dijimos era asistencia. El segundo, las tareas y las evaluaciones. Y el tercer requerimiento es precisamente la encuesta de satisfacción, ¿verdad? En donde usted hace constar que todo lo que le prometimos se lo hemos cumplido. Entonces usted tiene que estar aquí presente ese último día. Si usted no presenta esa encuesta de satisfacción, tampoco se le vuelve a convocar porque es como que usted dijera, mire, lo que usted me prometió no me lo cumplió o no era lo que yo buscaba, ¿sí? Entonces ya no se le vuelve a convocar. Por eso usted tiene que estar presente el 13 de noviembre. Bien, luego tenemos que el manual de trabajo, usted lo puede descargar de la plataforma. Lo puede imprimir para los que estamos más acostumbrados a que aprendemos escribiendo, ¿verdad? Haciéndolo, perdón, pueden imprimirlo, bajarlo, imprimirlo y trabajar en papel. Hay otros de la nueva escuela, ¿verdad? Que, uff, son buzos con los PDF, ¿verdad? Y con el editor de PDF y toda la cosa. Hágalo como usted mejor le funcione, ¿ok? Si usted lo quiere imprimir, dele. Si usted lo quiere hacer en PDF, perfecto. Ok, bueno, trabajamos nuestras videoconferencias en esta plataforma que se llama Zoom. El mismo link que les han enviado al día de hoy o los días anteriores es el mismo que vamos a usar para todas las sesiones, ¿okay? Tenemos el botón silencio, que es el que vamos a usar cuando algo, ¿verdad? Cuando no queramos que se escuche algo, usted apacha ahí su botón en el micrófono, ¿verdad? Luego, pues el video debe de estar siempre encendido. Luego tenemos que el chat lo podemos usar para preguntas, el chat lo podemos usar para comentar, para avisarle algo a la teacher. Podemos también, ese también es una herramienta que usamos dentro de la clase. ¿Ok? Bueno, la cámara encendida, tenemos el chat, los breakout rooms. Aquí quiero que me pongan atención a dos cosas importantes. No queremos entretener el tiempo del breakout room. Ese es un tiempo valiosísimo para que usted vaya y haga su práctica de speaking. Cuando usted le toque ir al breakout room, usted debe de llegar bien entendidito lo que va a hacer. Con el material lo debe de tener listo, ¿verdad? Para que cuando llegue allá no llegue, mire, y usted oyó qué fue lo que dijo la teacher. Ay, es que yo ni oía, ni no pude ni poner atención. A ver, vea qué vamos a hacer. Y perdieron el tiempo ahí y no se logró el objetivo. Entonces, no, y por respeto a su compañero que sí llegó listo y usted no llegó listo, yo creo que después hasta les echan tierra a los que no llegan listos, ¿verdad? Al breakout room. Dicen, ay, otra vez, no, oh, yo he tenido casos en donde me han comentado, por favor, no me ponga con tal persona porque nunca llega listo al breakout room. Es triste,
para mí esa situación, porque yo quiero integrarlos a todos y darles la oportunidad a todos. Todos tienen la misma oportunidad. Pero por favor, ¿verdad? Vayamos bien entendidos del qué le están pidiendo en la actividad, cuál es la página en que estamos, cuál es el material que mandó la teacher, si mandó un link para que leamos, si mandó un link para ver un video o lo que sea. Usted debe estar bien abusado ahí, ¿verdad? ¿Ok? Usted ahí puede pedir también ayuda, ¿verdad? Bueno. Entonces, la última parte es irnos a la plataforma. En la plataforma, cuando usted entra, usted tiene que poner su username y su password. Okay. Ok, bueno, aquí entré por otra manera, pero usted tiene que digitar online.inglescorporativo.net, ¿verdad? Y ahí pues ya llega, ¿sí? Otra vez me mandó. Ok. Aquí estamos. Entonces, el curso es Inglés Principiante Módulo 2. Ahí usted le pone ver, ¿verdad? Entra. Tenemos cuatro secciones. Miren. One, two, three, and four. Cada sección es cada unidad del manual, ¿verdad? En la primera videoconferencia, ustedes van a encontrar este librito el día de hoy. Mañana ya van a encontrar un icono así, porque ya va a estar este video subido ahí. Pero ahorita aparece como un librito, ¿sí? Entonces, tenemos video y luego la tarea de cada clase, ¿verdad? La segunda sesión, segunda clase. Son cinco clases por cada unidad. Por lo tanto, son cinco tareas que usted debe de cumplir. Acá tenemos nuestro menú. Miren, el menú es curso, progreso, las fechas, si es que colgamos algo, la discusión, ¿verdad? La información del curso, etc. Lo que a nosotros nos interesa como estudiantes sería curso, que es donde me aparecen las cuatro secciones, ¿verdad? Y el progreso. ¿Sí? Para comprobar que usted ha realizado las tareas, ¿sí? Acá usted va a encontrar unas barras que son el histograma de su progreso. Usted va a ser considerado que ha cumplido su tarea al llegar hasta acá arriba, ¿ok? Hasta el 100%. Cada tarea, la primera de ahora, digamos, sube 20 y así, ahí va, ahí va, ahí va, hasta que llega hasta arriba. El examen intermedio y el examen final son de color gris, así que no se vaya a notar y va a decir, yo ya lo hice, pero no me aparece rojo. No va a aparecer nunca rojo porque es color gris. Al final, usted debe de tener cumplidas todas las tareas, todas las actividades. Mira, aquí usted puede ver cuál fue la que no ha hecho. Por si le hace falta algo, va usted aquí, ¿verdad? La que dice cero quiere decir que no la he hecho. La que tiene una nota bajita de 20, voy y la reviso y la hago nuevamente, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, al final del curso, usted viene, me le da un screenshot, que esto ya está todo llenito, y usted me lo manda, va, teacher, ya terminé toda la plataforma y chévere, lo pone ahí usted en el grupo para comprobar que usted ya lo hizo, ¿ok? Sin embargo, nosotros lo estamos viendo, pero para que usted esté seguro, usted nos manda esto, ¿verdad? Bueno, de ahí la siguiente cosa en la plataforma, ¿okay? En la plataforma es la discussion. La discusión, yo creo que a ustedes les aparece la viñeta foro, si no me equivoco. ¿Alguien puede confirmarme? No sé si les aparece como discusión o como foro. A forum or discussion. Como
Discusión. Ok, entonces está bien. Algunos quizás por el device, si lo tienen en inglés, puede ser que diga forum. Usted va a todos los temas y acá le va a aparecer un listado de actividades que va a ir poniendo la teacher para que las vayan realizando, a manera de expandir el vocabulario, expandir la práctica de el uso de alguna estructura gramatical, etc. Mira, aquí usted las va a encontrar. Eso sería lo más importante para ustedes en la plataforma. Aparte, pues el manual. Lo encuentran aquí donde dice Students Manual P2. ¿Ok? Aquí les va a aparecer su manual. Usted puede descargarlo, puede imprimirlo. ¿Verdad? Y acá le va a aparecer en la página 6 y la página 7. Es importantísimo esto. Miren. En la página 6 y en la página 7 que de su manual aparece este Map of the Book. Map of the Book. Importante, porque es una herramienta básica para usted, porque a veces nos sentimos como frustrados y decimos, ay, hoy como que no entendí mucho, hoy como que no agarré mucho todo lo que dijo el teacher, pero usted viene acá al mapita y al ver cuáles son los objetivos de esa clase y si los logré, ahí estamos bien. Lo demás fue adorno, ¿sí? Que si el vocabulario, este es el vocabulario que usted debe aprender en la unidad 1. Otro, sí, lo va a aprender porque lo va a aprender, otro adicional, ¿verdad? Pero palabras de vocabulario, si usted sabe usar. Monday activities like check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, etc. Or time expressions for regular activities, for example, every week, every year, monthly, etc. Entonces quiere decir que usted sí cumplió, ¿ok? Y que usted va bien, ¿ya? Usted va bien. Va, vamos en la siguiente, dice, en la siguiente página, se van a encontrar la gramática que vamos a ver en esa unidad. Ah, simple present. Ok, so me tengo que enfocar en haber manejado bien el simple present. Luego, en el listening hay algunas actividades. Esos son los links que vienen en la primera página de cada unidad. Vienen unos links. Luego, reading es la actividad de reading que viene para que usted la realice, que es lo que hacemos aquí en clase. En writing, son actividades que también hacemos aquí en clase o puede ser que las tenga también en el discussion forum. ¿Ok? Entonces, este mapita les va a ayudar a ustedes para ubicarse, cómo vamos, si ha aprendido, si lo ha logrado, si vamos bien. Y allí mismo usted va a ver lo que debe reforzar. ¿Ok? Y para reforzar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la plataforma nuevamente, vamos a ir al manual, ¿verdad? Vamos a ver los videos que a veces comparte la teacher. Vamos también a ir a la discusión de la plataforma, ¿ok? Y por último, ¿verdad? Hacer research, ¿verdad? Hacer investigación. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta de todititito lo que he dicho? Ya vamos a entrar en confianza, teacher. Okay, no problem, no problem. This is what I'm expecting for. Yeah, okay. Bien, pero sí vamos bien hasta ahorita, ¿dónde vamos? ¿Sí? ¿A quiénes tenemos como por primera vez dentro de los cursos de inglés corporativo? ¿Todos vienen del primer módulo? ¿Ya todos trabajaron la plataforma en el módulo anterior? ¿Acá con nosotros? Yes. Okay, great. That's a Sí. good point. Yes. Yes, great. All right, people. Entonces comencemos, ¿verdad? Let's jump right in. Right, let's go in. Okay, we have four sections in this module. These four sections are about work-related events, okay? Work-related events. So let's start with some online class from vocabulary. Maybe you know how to ask for these situations. Maybe you don't. So please, if you need to take note,
Please take note. Okay, so let's see this. This is some online vocabulary for you to speak English from the first day. Okay. When you want to ask a question, you want to say, I have a question, right? I have a question. Ta 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 ta. Okay, usted me dice la pregunta. A veces me dicen, I have a question. Ay, pero se la voy a decir en español. Evitemos decir eso, ¿verdad? Evitemos decir, se la voy a decir a usted, hágame la pregunta, que con Spanglish, que con mímica, como lo que usted quiera, pero utilice el vocabulario as much as you can, al máximo que pueda. Pues si al fin de cuentas, pues si no nos sale en inglés, démosle en español. La cuestión es resolver la duda, ¿ok? I have a question. This is what you're going to say. I have a question. ¿Cómo van a decir si tienen una pregunta? I have a I question. have a question. I have a question. I have a Question. 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 Ajá. Aquí es como que usaran una che, así. Question. Yeah. Question. Yeah. Like that. Bueno, y si usted necesita que la teacher repita, porque usted se le fue ahí la señal en ese momento, o de plano no entendió alguna cosa, mira, usted dígame, can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? ¿Cómo me van a decir? Can you Can you repeat that? repeat that, Can you please? repeat that, please? Exactly. Can you repeat that, please? Okay, if you want to know what the answer is about any question, maybe in the exercises, maybe in the book, then you say, what is the answer to question number six? Okay, what is the answer to question number six? Por decir un número, ¿verdad? ¿Cómo me van a preguntar cuál es la respuesta o a su compañero? ¿Cómo le van a preguntar? What is the answer number? Question number. Okay. To question number, y pongámosle todos que era las seis, va. Question number six. A ver, what is the answer to question number six? Now you guys. What What is is the answer the question to number question six? number six? Great. Okay, y a veces estamos como que, ay, saber en qué página era, ¿verdad? Para preguntar el número de la página, what page are we on? What page What are page? we on? What page page are are we we on? on? What page are we on? What page are What we on? page are we on? Great. Okay, tenemos otra. Sí, we have some other phrases we can use. They are short phrases and very important. If you got disconnected for any and out of your hand motive or reason, then you're gonna say, I'm sorry, I got disconnected. I'm sorry, I got disconnected. I'm sorry, I got disconnected. Now your turn. I'm I'm sorry, 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 I got disconnected. Aquí no tengan miedo de decir Ted, okay? I'm sorry, I got disconnected. 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 I'm sorry. Come on, no I'm se detengan, sorry. sígale. I'm sorry, I got I'm disconnected. sorry, I got disconnected. Yes, I got disconnected. Exactly. Bien, y si a I veces got queremos, disconnected. okay, y si a veces queremos chequear si nos escuchan o si lo que yo estoy diciendo me lo están oyendo, yo podría preguntar, usted puede preguntar, can you hear me? Can you hear me? A ver todos, can you hear Can you hear me? me? Can Can you you hear me? can Can you hear Can me? you hear Can me? Okay. Can you hear me? Yes, Adriana. Can you Y por hear ejemplo, me? imagínese que a Can su you hear me? compañerito se le olvidó encender el micrófono y está contestando, vea, bien feliz, a veces se nos olvida, a veces la teacher igual, se le olvida volver a poner el audio y le sigue hablando, hablando.
Entonces usted le dice, hey, you are muted. You are muted. ¿Ok? Así. You are you muted. Are muted. You are muted. Ajá. Lo you vamos a decir contractado. Muted. You're muted. You're muted. You are muted. La T tiene dos sonidos, ¿verdad? Tiene el sonido fuerte, tiene el sonido así como suave, ¿verdad? El sonido suave sería you're muted. You're muted. Y el sonido fuerte, you're muted. Muted. You're muted. Entonces usted apéguese al que a usted más le guste. Si le gusta pronunciarlo, pronúncielo, no es problema. Si no, si usted quiere mimetizarse más con el americano, entonces usted va a usar la T con sonido suavecito. You're muted. Bien. Esto se puede combinar. Yes, thank you. Thank you. You're muted. You're muted. Esto se puede combinar. Yo puedo decir, por ejemplo, I'm sorry, I got disconnected. Can you repeat that, please? ¿Okay? Se puede combinar, ¿verdad? Las frases. Puede decir, I'm sorry, I got disconnected. Can you repeat that, please? Yeah. Or, for example, you're muted, please repeat. Okay, you're muted, please repeat. Ese no le puse, please repeat. Please repeat lo voy a decir yo cuando les pida que ustedes repitan algo. Please repeat. Okay, tenemos otras frases importantes que siempre las dice la teacher. En cualquier momento de la clase ustedes van a ir detectando estas. Okay? Do and submit your homework. Do and submit your homework. Eso se lo digo al final de la clase. Do and submit your homework. Do and submit your homework. Okay. La otra frase que usted también puede usar es turn on your camera. Turn on your camera. Usualmente lo estoy diciendo, ¿verdad? Turn on your camera. También al inicio de la clase yo puedo decir let's start with the roll call. Let's start with roll call. O puedo decir, I'm taking the attendance. I'm taking the attendance. Okay. Puedo decir también, please say present when I call your name. Usualmente digo así, turn on your camera and please say present when I call your name. Cuando yo voy a tomar la asistencia. Okay. A veces puedo decirle a usted, please read. Okay? Please read. Léalo, por favor. Please read. Okay. Puedo decirle, please repeat, por favor repita. Please repeat after me, puede repetir después de mí, por favor. Ok, eso es dentro de todas las clases. Ok, yo puede ser que le pregunte, y normalmente lo estoy haciendo, do you have any question? Do you have any question? Y usted me va a responder, I have a question. Yes, I do, I have a question, right? Do you have any question? Yo voy a preguntar ahorita y usted me va a decir, yes, I do. I have a question, ¿ok? Do you have any question? Yes, I do. Yes, I have do. A question. Yes. I have a question. Do you have a question? Ok, ahora yo les voy a decir la pregunta, do you have a question? Y ustedes me van a contestar así, ¿eh? Ustedes me van a contestar así. Do you have a question? I have a question. Hey, pero les faltó la última parte. Vaya, I have a question. Do you have a question? I have a question. Yeah, there you go. Okay. Puede ser que yo les pregunte, en vez de do you have any question, yo le puedo decir, is there any question so far? Is there any question so far? Esto quiere decir, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? Okay. Is there any question so far? ¿Y ustedes cómo me van a contestar? Me van a contestar, no, teacher, so far, so good. Okay. So far, so good. ¿Y si me quisieran decir que sí? Oh, yes, I have a question. Okay. ¿Cómo me van a decir si no? Is there any question so far? So far, so good. 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 O sea, quiere decir que usted va bien, no tiene ninguna pregunta hasta este momento. Todo va bien.
Pero si tiene, usted va y me dice, yes, I have a question. Okay? Así. Bien, let's start then with the four units we have in this beginner two. Okay? We have work-related events in the section one. In the section one, we are going to work with a simple present. Actually, the simple present is going to be present in the whole process, in the whole module. Okay? Vamos a tener el tiempo simple, presente simple en todo el módulo porque vamos a estar practicando las diferentes formas, ¿verdad? Bien. Unit one, work-related events. Unit two, ongoing activities at the workplace. We are going to learn the ing, the present continuous, right? Then the unit three, schedule of events at the workplace. Scheduled events at the workplace. Here we are going to still working work in the simple present versus the present continuous and its uses. Okay. And then in unit four, we are going to learn how to request politely. And trying to communicate through the telephone, like requesting or filing a complaint or asking for a favor to tech support. Okay, we're going to talk about tech support related problems and solutions. Okay, this is unit four. Okay, the general objective for this module. This is our general objective for this module. Adriana, can you please read the general objective? Hi. I'm sorry, Sergio. Le habíamos dicho a Adriana. Vamos a ver. Thank you, Sergio. General objective. Participant will develop competencies that will allow them to describe activities and events at the workplace in a face-to-face and telephone conversation with other in-work situations. Thank you, Adriana. Very well done. Very well done. All right. vamos a ver. Sergio me dijo que también. A ver, Sergio, please read the general objective. Okay. Participant will develop competencies that will allow them to describe activities and events at the workplace in face-to-face and telephone conversation with others in work situations. Thank you very much. Thanks a lot. All right, so the main part here is that we are learning to describe activities and events at the workplace. This is what the module two is about, okay? To describe activities and events at the workplace. When do they happen? Why do they happen? Who participates in this event? How much does it cost, for example? Or how many chairs do you need for the events? Whatever, we are going to talk related to the context of describing activities and events at the workplace, okay? Work situation, it can be face-to-face, by telephone, or maybe texting or writing emails, right? We have different ways of communicate. Okay, let's start then with unit one. Unit one, unit one. Yeah. Okay, work-related events. What's the name of unit one? Work-related events. That's the name of unit one. What is the name of unit one? Work related events. Yes, that's our topic. So the class objective is we are going to use the simple present statements. Simple present statements. Okay, so you will be able to express things that you do in your daily routine as in your workplace and your everyday, okay? And your everyday. So our agenda tonight, this is our agenda.
Our agenda is that we presented the objectives, okay, and the requirements too. Then we talk about the general feedback. I heard everybody speaking. So now I have just a diagnostic of what we need in pronunciation and accuracy, all right? And we are going to start then with our topic for today, occupations and professions, daily activities, writing and saying affirmative simple present statements. We are going to practice a short conversation in the breakout rooms, and then we're going to talk about our own daily routine, okay? We're going to talk about our daily routine. Okay, to start, this is just a start, and taking all this warming up, I will ask, what's your name? What do you do? Where do you work? How do we answer these questions? Okay, let's start by Jenny. Jenny, please answer these three questions, okay? You are going to say only the answers, not the questions, okay? Usted va a decir solo las muy respuestas de cada una sin decir las preguntas. Y eso ya es una presentación personal, okay? You are introducing yourself. Okay, Jenny, come on. My name is Jenny Carolina Tovar Velázquez. Me dedico, what do you do? I work clean office. I work Kimberly Clark. Okay, great. So, I work at Kimberly Clark. I work at Kimberly Clark. Great. Thank you very much, Jenny. Nice to meet you. Let's see, Yolanda, please, now it's your turn. Answer the three questions. My name is Yolanda Perez de Sanchez. I work in the ABX, in the chip. Okay, and what do you do there? Your profession? Yes, your profession or occupation, your job position. Yes, Yolanda. Okay, no problem, Yolanda. Don't worry. It's okay. Let's listen now to Maria Fernanda, please. My name is Maria Fernanda Moran. I am a special education teacher. I work in Centro de Formación Laboral La Rioja. All right, thank you very much. Nice to meet you, Maria Fernanda. Okay, let's listen now to David Zuniga. My name is José David Zuniga. I work and study. I work in the mayor office of my city. Oh, great. Yeah, in the city hall. Yeah, of course. Of course I did. Thank you very much and nice to meet you, David. All right, let's listen to Harrison. Hello, my name is Gerson Deras, and I am supervisor in the company. I work in Alcaza. Okay, nice to meet you then, Gerson. Walter, please. Walter Amilcar. Hello, class and teacher. Good evening. I am Walter Ramirez. I work at the airport. I am a fireman.
Oh, great, great. Thank you very much. And nice to meet you, Walter. And Jacqueline, please. Hello, everybody. My name is Jacqueline Tamara Araujo. I work in CDI. CDI. How do you say educadora? I am an educator. I'm educator. Okay. Ajá. Okay. Ahí hacemos como una Y, así. Edu, educator. Well, now, guys, please, on the chat, everybody write your answers, okay? Because we are not going to have time for everybody, but now we know how to answer. So please, everybody to the chat. And let's try to talk just a little bit of over there. For example, I'm, y pone su nombre, yeah, your name. Teacher, tell me. It's time for the attendance. Great, thank you. I appreciate that. Thank you. Yeah, we're almost there. Okay. Okay, people. Mientras ustedes están enviando en el chat esta presentación personal, así todos van a ir leyendo quién está acá. Okay. Van a poner así como se presentaron sus compañeros, igual ustedes. Okay. Mientras tanto, I'll go to take the attendance, so please everybody remember the requirements. Turn your camera on, and when I call your name, or when you listen to your name, you say present, okay? So, let's start. I see no one with these names. Let me just see. Doesn't match. One second. Fíjense que tengo una situación, creo que tendré que tomar hasta el día de mañana la lista, porque la que me enviaron no coincide, la he tenido abierta y todo, la he actualizado y no son ustedes los que están en esa lista. Probablemente se han cruzado dos cursos y no encuentro si se ha cruzado. Ok, vamos a leer el chat, ok. Vamos, ¿saben qué vamos a hacer para poder lo de la lista?
Al final de la clase, me recuerdan, por favor, que vamos a poner todos en el chat present, ¿ok? Para que yo mañana coteje bien esa situación. All right. Cuando ya nos vayamos a ir, para que sea lo último que quede ahí, su nombre completo y present. Ok, vamos a leer entonces sus presentaciones. Thank you, everybody. Oh, David, ¿no le aparece el módulo en su plataforma? No, no me aparece, pero era como que no estoy suscrito a este módulo. Nunca me cayó una confirmación ni nada. Pero sí le mandaron el link de ahorita. No, eso fue porque en un grupo que hicimos los compañeros de módulo lo pasaron y el recibido de toda la documentación, pero no me mandaron nada. Oh, ok, David. Eso le iba a preguntar al final de que me puede ayudar a alguien, ahí porque sí, alguien, ajá, ¿a alguien más le ha pasado igual? A mí me mandaron un link, pero no pude. A mí me mandaron un link, pero no pude ingresar con ese link. Igual ingresé con el que los compañeros enviaron. Merari, ¿le puedo pedir un favor? ¿Me puede enviar ese link? ¿Sí? Porfa. Envíenme ese link, así yo me ubico qué es lo que está pasando. Porfa. Hay muchos que hemos estado con dudas respecto al módulo 2, teacher. Yo creería que mañana sí va a incorporar varios más. Okay. Pienso porque algunos hemos estado con dudas respecto a eso. Bueno, a algunos les cayó confirmación, pero a otros otro, no, sí. ¿verdad? Ay, 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 Ajá, comprendo. Entonces, bueno, creo que varios hemos tenido ese tipo de inconvenientes, porque al menos Okay. del módulo anterior no estamos varios. No, cada módulo se va modificando de acuerdo, las listado, ¿verdad? Igual no van a tener el mismo maestro todos los módulos, porque ese es la forma de trabajo, ¿verdad? Ustedes van a caer de acuerdo a cómo van presentando su documentación, así va Ah, okay. haciendo la inscripción. Se van llenando los cupos así en orden, ¿verdad? Nomás entra el papel, entra para tal grupo de un solo, se van llenando por grupos. Lo siento, ahí sí no van a quedar igual todas las veces. Será así que estemos todos con los dedos cruzados para estar juntos, ¿verdad? Pero de ahí nos toca. Nos toca, pues, acostumbrarnos, ¿verdad? A trabajar con nuevos compañeros. Pero siempre somos un grupo, ¿verdad? Siempre somos el mismo grupo. A ver, vamos a ver porque también yo tengo una situación Teacher, ahorita. se Dígame. lo envío, perdón, se lo envío acá al chat de Sí, la sala porfa, ahorita. sí, póngamele ahí, enviárselo a Inglés Corporativo de una vez aquí. Okay. Okay. Thank you, Flor. I'm Flor Valladares. I work in the Human Resources Department. Thanks. Gracias, Karen. Thank you very much. Karen Hemimam. Mi nombre es Karen. Okay, but I need this in English, all right? My name is Karen. Right? I work in a program for a CDI, okay? To sponsor or sponsoring kids, right? I am from Santiago de María. Hay algunos que le cambian, ¿verdad? La pronunciación y el nombre a los lugares. Entonces ahí sería que Teacher, hasta y I Shulton live. le dicen absolutamente. Tell me. Y I live. I live. I live Porque es también. donde vive. Exacto, pero si es que es originaria, uno dice normalmente I am from. Pero si yo no soy de ese lugar, usualmente voy a decir I live, ¿verdad? Sí. Okay. Ya me lo envió, Merari. Sí, en el chat. Ah, ok, en el WhatsApp. No, okay. no. Porque no sé cuál es el suyo.
sinceramente. Ay, el mío es el más bonito, pero ahorita voy a poner acá, a ver. Es que dónde. Yo creo que hay un punto que es algo delicado, porque nosotros que venimos de un grupo juntos, hicimos un grupo aparte y ahí hemos enviado los links y me imagino que más de algunos no quedamos juntos, ¿verdad? Entonces, sí. La lista que usted va a tener definitiva mañana, tal vez algunos de aquí estamos mal ubicados. Sí, podría tiene ser. Razón, tiene razón totalmente. Puede ser que estén, pero quisiera ver ese otro link para poder ir y revisar y si es lo que nos ha pasado acá. La verdad es que no me había pasado todo antes. Yo ingresé con ese que le acabo de enviar al chat, pero no había nadie. Yo era la única participante ahí. No le creo. Oh my God. Híjole. Pero mire, fíjese que no lo he recibido. Póngale ahí enviar. O copiar y pegar nuevamente. A ver. Oh. No. Este que ahorita, el último. A ver. We are confused. Yes, we are. Yes, we are confused. Okay, just give me 1 minute. I will try. Okay, I will try this other way. Ojalá que nos mantengamos al menos lo que estamos ahorita. Ojalá. 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 Yo soy el más callado de la clase, así que ahí ya los compañeros me conocen ya. Sergio, continúa. Ya lo va a conocer, Lick. Vaya, okay. Cuesta hacerlo hablar, pero cuando entra en confianza, viera que. Ah, vaya. Los compañeros los admiro, los que venimos del módulo anterior. Pueden bastante. Si usted tiene problemas con que no va a poder estar, ahí tiene a Sergio. Él es el segundo. No. Pero eso es buenísimo because you need to practice to master, right? To master. Yes, it says October the 16th too. It says October the 16th too. Ese link que me envió. A ver, solo déjeme revisar una última cosa. Es que yo miro bien poquitos acá. La verdad que miro muy poquititos. Merari Andrea, ¿verdad? A ver. No, Merari, no encuentro el que usted envió entonces. Ahora. Ese es el que me mandaron a mí, ingresé y me tiraba aquí. Es okay, que, o sea, sí, este link yo lo pasé en el grupo 2. Entonces, no sé si ahí fue que. A ver, ¿y el que yo mandé? Porque a mí ese me lo mandaron en un chat personal. Sí, que teacher, quizás están confundidos porque cada uno, alguien de inglés nos mandó un mensaje de que el número de la contraseña y el INBA. Y quizás ellos como lo reenviaron, quizás no están en este grupo. Y se metieron a saber. Sí, porque no me coincide la lista, la verdad, no me coincide y me da un poquito de pena, pero vamos a tener que cambiar el, a ver, el mío dice Bolivia, ¿verdad? Bolivia. Ay, no. Teacher, pero usted aunque ese link que yo mandé era para los que estaban ya en el grupo 2. A mí me mandaron ese link y yo ingresé a ese también porque me lo mandaron al chat personal. Ajá, o sea, que alguien en inglés corporativo nos manda. Ajá. Sí, yo también. Quiero hablar. A ver, dígame. Hable ahora o calle para siempre. O callado. Yo creo, ¿verdad? Con la pena que usted vive,
pase lista de quiénes tiene usted y ahí vamos a ver. Porque pero yo no, no, no me coincide ninguno. No hay nadie. No hay nadie. Pues sí, yo no hay nadie. En el otro grupo van a estar igual, teacher. Te equivocaron del link. Nos equivocamos de grupo. Estamos así. Yo entré al que a mí me mandaron, no entré a otro link reenviado porque ya me había pasado. No, pero ese. Ese sí me lo envió este inglés persona corporativo. Igual yo creo que de teacher. Porque el nombre del profesor dice Carmen Idalia Beteta Molina. So nuestro, va, entonces ese es nuestro lo que nos enviaron. Va. ¿Saben qué vamos a hacer? Y no nos preocupemos, ¿sí? No nos preocupemos, esto se va a resolver, chéverísimo. Vamos a ir a terminar el contenido de hoy, porque si no nos vamos a atrasar. Terminemos el contenido y 5 minutitos antes tiramos ahí en el WhatsApp presente. Y luego ya yo reviso, ¿verdad? Ya cuando ya yo tenga el listado oficial. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ni modo, teacher. Ok. Así ya se van con una clase adelante si no les tocaba aquí. Bueno, vamos a ver entonces. Espérenme. Solo la última cosa para salir de esta. A ver. Yeah, it's that next. Aquí no se pueden mandar imágenes, ¿verdad? ¿Cómo no? Para que vean ahí de los que nos habían mandado en WhatsApp, ¿verdad? So the host pero, cannot register. No. Sí, no puedo comprobarlo no sé si de otra manera. Que... ¿Cómo no? Aquí en donde está el asunto del chat, usted solo le pone control C, control V y ya le agarra la imagen directamente. La imagen que usted quiera mandar. Ahí mandé la para mí, teacher. I'm sorry? Ahí he mandado yo. Yo creo que el mismo me ha de todos. Ahí aparece el nombre suyo. Ah, pues sí. Sí, claro. Ahí estamos. Entonces estoy en el lugar correcto. Sí. Correct la verdad place. Que sí. Sí. Media vez lo haya recibido de parte de soporte y de administración. Sí. Bueno. Ya puedo respirar tranquilo. Sí, respire, por favor, relájese. No me vaya a dormir. Ya sí. A ver. No, no. Ajá. Hey, mire qué chévere que lo ha cambiado a su en su letra que tiene ahí. Ajá. Ah. Okay. Okay, people, let's continue. Let's continue. Just share a note. Mm-hmm. Vanessa said also. Yeah, this is what I see too. Yeah, US 00. Yep. This is all right, let's continue, guys. Don't worry. Don't worry, those are things of administration. They have to deal with that. Okay, let's continue then. And let's focus on the content. The first question was, what do you do? Okay, what do you do? Eso lo podemos contestar de dos maneras. We can answer two ways. We can answer saying our professional occupation or answer with the main activity I do for my job position, what I was hired for, okay? The activity that they need I do in, that I to do in my workplace, right? For example, if I'm a secretary, maybe they hire me to write emails, to assist my manager, or to assist, I don't know, the clients, right? And maybe if I am a receptionist, they hire me to do a specific activity. So this is what we are going to see right now, okay? And let me just to get there. So the question is, what do you do?
And we are going to try to answer to this question. Here it is. Okay, here it is. What do you do? I'm an English student. I study English. Okay? You can answer with the profession or occupation, but you can answer also with the main activity. Okay? What do you do? I study English. What do you do? I'm an English student. Okay? What do you do? I'm an English student. I study English. You can use both. You can use either one or the other. Okay? So, I'm going to ask again, all right? I know that you gave me your paragraphs in the chat, but now we are going to answer. Kimberly, what do you do? I am our secretary and I... Yes, come on, come on, yeah. I'm a secretary. Yeah, you can say only the secretary and it's okay. Pero acá, como estamos practicando las dos, ¿verdad? Van a decir las dos. Okay. What do you do? I'm a secretary. I write reports. It's okay. I answer the phone. Yeah. Okay. There you go. Vamos a ver la siguiente. What do you do? I'm an accountant. I write financial reports. Miss Flor, what do you do? Flor Valladares, what do you do? Good evening, teacher. Good evening. I work in the human resource department. Okay. Are you a human resources analyst? Yes. Okay, thank you very much, Flor. Carla Nayeli, what do you do? I am a secretary. All right, very good. ¿Y cuál es su principal actividad, your main activity? Our classified clinical record. All right, that's good. Thank you. Now let's see another example. What do you do? Ah, so we can ask not in singular form. We can refer to all of you. Okay. What do you do? We are musicians. We play music. Okay. What do you do? We are musicians. We play music. Entonces esta la podríamos contestar así, ¿verdad? What do you do? We are, a ver, everybody, we are. We are English student. Students, porque es en plural, ¿verdad? Students. We are English students. We are English students. We study English. Okay. Studying English. Yes. Every time that someone asks you, what do you do? They are asking for your occupation or profession or the activities you do in your job position. So let's look at another example. What do you do? I'm a receptionist. I assist clients. What do you do? I'm a receptionist. I assist clients. Okay. Now, what do you do, Vanessa? I am a customer. I assistant clients. Oh, okay. So you are a customer representative. All right. So you are, you can say different ways. Okay. Ahora con eso de la creación de nombres interesantes para los puestos y que le den mejor nombre y mejor representación a uno, le ponen cualquier cosa así como bien extravagante. Tratemos de bajar esto a algo en general.
Porque a veces uno le dicen, ah, yo soy técnico en programación de Java y no sé qué. Sí, ajá, pero en realidad que eso es programador. Ok, entonces busquemos, no es que le esté bajando el nivel, no, no, no me malinterpreten. Es que sea algo entendible para todos en el ámbito profesional, ¿verdad? Entonces, ahorita me dice a customer, bueno, este se puede decir customer representative, ok, representative. Okay. Que nosotros le llamamos quiero ver, bueno, hay varias formas, como atención al cliente, que es la más fácil, ¿verdad? Pero le decimos asesor comercial. Oh, that's a very good one. You can say okay, así, I'm a customer representative, okay, and we give, I give assessment, okay. Comercial sería como commercial assessment, yeah. I give commercial assessment to clients, okay. Así, all right. Entonces, eso lo puede poner como su actividad principal, pero el nombre general de un agente de servicio al cliente puede ser Customer Service Agent o puede ser Customer Representative. Cualquiera de las dos queda muy bien, ¿ok? Ahora le vuelvo a preguntar, What do you do? I am Customer Service Agent y I have Commercial assistant to assessment. Clients. Assessment. Assessment. Yeah. I give commercial to assessment clients. To clients. Yes. That's good. Thank you very much for participate. Okay, so now let me just clear the drawings. And here we go. We can ask for a third person, right? We can ask about what does another person do. Y para eso utilizamos la tercera persona. Y la tercera persona, el auxiliar en el tiempo presente simple es does. Entonces la pregunta sería, What does she do? What does she do? What does she do? She is a dentist. She treats the diseases of teeth. Okay, what does she do? She is a dentist. She treats the diseases of teeth. Okay, let's look at another example. What do they do? Podemos preguntar en plural, ¿verdad? Podemos preguntar así como todo el equipo ese, ¿qué hace, verdad? Y ellos son, ya van a decir, what do they do? They are accountants. They are accountants. They keep financial records. They keep financial records. Okay. What do? They are accountants. They keep financial records. Okay, let's look at the other one. What do? They are soccer players. They play soccer. All right. So, what do? They are soccer players. They play soccer. All right, let's look at this one. What does he do? What does he do? He is a taxi driver. He drives a taxi. Okay, we're going to do this. I will ask the question and you are going to say that both the two answers, okay? Both answers, like this. Yo pregunto y ustedes me dicen las dos respuestas, okay? What do you do? Plural. We are. Okay. What do you do? We are English students. Yes. I study English. We study English. Okay. We study English. Okay, so what do you do, class?
We study English. Yes. Okay. Now, next. What do you do? Ahora digamos tal como está acá. I write Chinese report. Okay, let's repeat. What do you do? I write financial report. We can say reports. So I'm an accountant. Aquí no es accountant. Aquí es accountant. Ahora lo voy a volver a preguntar y lo decimos ya bien. What do you do? I write financial reports. Okay, what do you do? We play music. Okay, we are musicians. We play music. Okay, I will ask again. What do you do? We play music. Okay, what do you do? I am a receptionist. I assist clients. Okay. Excuse me, teacher. Me voy a desconectar del teléfono y ya me conecté en la compu porque ya vino la luz. Oh, thank you. Thank you for letting me know. Thank you. Okay. Vamos a refinar un poquito la pronunciación. Let's refine just a little bit the pronunciation. I assist clients. What does she do? Okay, next, what do they do? They keep financial records. Okay, what do they do? They play soccer. What does he do? He drives a taxi. I will ask again, what does he do? He drives a taxi.
Ok, este a veces nos da problema cuando viene una letra S al final porque pues somos salvadoreños y aspiramos la letra S, ¿verdad? Entonces a veces no la pronunciamos y es importante pronunciarla en la tercera persona, ¿verdad? Ajá, es importante porque si no estamos cometiendo error, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces, we are going to see some other activities that we usually do during the week or at home or at work, okay? In the workplaces, maybe we have these that are activities. If you see, what do we call the words in red? What do we call the words in red? ¿Cómo le llamamos a las palabras que están en rojo? What do we call the words in red? Verbs, exactly. Verbs. Y fíjense que el español es difícil, los verbos, es dificilísimo para alguien que no habla español y tener que aprender el español, los verbos, oh my God, sufren, tienen mucho dolor de cabeza, porque nosotros conjugamos el verbo y cada persona o cada pronombre cambia la forma. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos. Oh my God, imagínense tener que estar aprendiendo todas las formas a alguien en español. Así que ustedes ya llevan la ventaja ganada. En inglés es súper fácil la conjugación. Solamente tenemos que aprender la forma para el plural y la forma para el singular. Dos maneras. Yeah, we did it. Escogimos un lenguaje fácil. Vale, vamos a ver. I wake up early. I get up late. I leave home at 6 a.m. I get to work. I arrive to work. I drink coffee. I drink coffee. I have breakfast. I have breakfast. I open the store. I open the store. I switch on the computer. I switch on the computer. I turn on all the office appliances. I turn on all the office appliances. I turn on the air conditioner. I turn on the air conditioner. I go to the warehouse. I go to the warehouse. I check my email. I check my email. I call clients. I call clients. I write reports. I organize meetings. I organize meetings. I attend a meeting. I attend a meeting. I visit clients. I visit clients. I assist customers. I assist customers. I check my boss's agenda. I check my boss's agenda. I schedule appointments. I schedule appointments. I answer the phone. I answer the phone. I issue invoices. I issue invoices. I make bank transfers. I make bank transfers. I leave work around 6 p.m. I leave work around 6 p.m. I get home around 7:30 p.m. I get home around 6 p.m. I arrive home around 7:30 p.m. I arrive home around 7:30 p.m. I have dinner early.
I attend online classes from 8 to 10 p.m. I attend online classes from 8 to 10 p.m. I brush my teeth and wash my face. I brush my teeth and wash my face. I put on my pajamas. I put on my pajamas. I go to bed. I go to bed. All right, so here we are. I go. Yes. Well, see you later, teacher. I go to bed. Okay. Yeah, I go to bed now. Okay. Yeah, this, if you check, these are activities. And if we conjugate each verb, then we say, I wake up early, you wake up early, we wake up early, they wake up early. Okay, this is conjugating the verb. But if I have to conjugate the verbs for the third person, okay, for the third person, I have to add the letter is to the verb, okay? And for those that are irregular, we change to the third form of the verb, okay? She wakes up early. He wakes up early. It wakes up early. For example, my dog wakes up early. My cat wakes up early, okay? So it depends on the subject, the conjugation of the verb. So let's go to practice this conversation, okay? What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Okay, is there any question so far about the conversation and the vocabulary in the conversation? What do you do every Monday? I have one. Teacher, I have a question. Tell me. What does it mean early? Early. Early. Yes. Where is early? Where is early here? No, era en anterior. En las... Early, temprano. Girl. Late, tarde. Mm-hmm. Early, temprano. Late, tarde. Pero tarde no de la afternoon, ¿verdad? Sino que tarde que ya está fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Eso. Mm-hmm. Sí, que ya no está a tiempo, ¿verdad? Ok, vamos a ver esta conversación. Is there any question so far about the vocabulary or any pronunciation you want to recheck? Are we okay? I will read it slowly, okay? Almost word by word. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do, actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, let's ask Jacqueline, please, with Walter Amilcar. Read the conversation. Well, role play the conversation. Jacqueline, Sofia, and Walter will be Mario. Okay. Come on, Sofia. What
What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes. So actually, I check it once or twice a day. Right. It is very important. 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 Mm-hmm. Okay, let's refine some pronunciation, guys. Here is I check it. I check it. All right, everybody? I check it. Now, once or twice a day. Mm-hmm. Esto significa una o dos veces al día. Once or twice a day. Ajá. Por twice ejemplo, si day. Ustedes van y miran los botes de vitaminas, ¿verdad? Check. Ajá. Once. Miran los botes de vitamina y dice, take it once a day. Take one pill once a day. Existe una pastilla, una vitamina que así se llama, once a day, una vez al día, okay. Bien, ahorita ya casi nos vamos, ¿verdad? Solo quiero hacerles esta pregunta y con esta finalicemos, y no nos vamos a ir a breakout room, vamos a hacerlo acá, okay. What are the three first things you do on Mondays? The three first things, las tres primeras cosas. Okay, las tres primeras cosas. Remember the vocabulary. Yeah, the three first things you do on Mondays. Think. Okay, ahora que ya están por ahí, a ver todos los que pueden entrar al pizarrón, please. Vamos arriba en la opción de annotate. Abrimos el annotate y ponemos con texto y entramos al pizarrón. A ver, ¿podemos todos? Ubiquen ahí sus tres cosas. Los que están de celular pueden ir a un lapicito que esté en la esquinita, le dan clic ahí y con el dedo escriben. Los que están en computadora, váyanse arriba en el menú, donde están todos los botoncitos negros, y en el lapicito que dice Annotate, ahí le dan clic, ¿ok? Le dan clic y les aparece un submenú. Hay una T de texto. Thank you. Take a shower, I eat, I work. Ok. Los que están con lapicito pueden escribir así lentamente. ¿Okay? Voy a poner ahí. Ah, como la letra de carta que tiene su compañero. I take a shower.
Eso, good. Usted éntrele. Eso. Everybody writing. Tres cosas que hacen algo más. Puede ser así. Ubíquese usted en el momento que llega al trabajo o en el momento que usted se levanta. Puede ser cualquiera de los dos. All right, I take a, aquí sería a, sin la t, a, sin la t. I have, ahí no llevaría at, ni a, solo se dice I have breakfast. I have breakfast. I take a shower, like this one. This one is okay. Look. ¿Ya habían entrado a escribir al pizarrón? No. No, Lick. Ah, bueno, entonces diviértanse, denle. Vamos a aprender otras cosas con ustedes, Lick. ¿Verdad? I drink coffee. I check my email. Yes, of course, on Monday morning, right? I call clients, of course, because on Monday you have to set everything up. I go to work. Yeah, some people start work. I mean, start their week on Mondays, right? Very good. ¿Y aparece de quién es ahí? No. ¿Cómo no? Si aparece cuando nos ponemos por ahí. Okay. Nosotros aparece su I drink coffee. I check my email. Dice Sergio. I call client. María Fernanda. Ok. Thank you, Sergio. Jacqueline. Let's see. Harrison. David. I always say David. It's David. Okay. And tocayo. Okay, I wash my what? Hey, come on. Don't leave it to the imagination. No lo deje a la imaginación, pónganos ahí qué fue. I wash my what? Okay, my face. Yeah, my face. All right. Yeah. How many cups of coffee do you drink in the morning? How many cups of coffee do you drink in the morning? One, two, three. How many cups of coffee? One. One. Just one. Oh. Wow. Okay. Only one. All right. Es más costumbre. Okay. Okay. Okay, then now we know that the three first things we do in the morning, well, we do on Mondays. On Mondays, a little alive. But on Mondays no se traduce en lunes, okay? On Mondays se traduce como los lunes, okay? On Mondays, los lunes. On Tuesday, los martes. ¿Sí? No decimos en martes. Vea que no decimos así nosotros, en lo natural. O sea, en nuestro idioma no dice así. Por lo menos los salvadoreños no decimos así. Ok, decimos los lunes, los martes. So this is on Monday, on Tuesdays, on Fridays. Ok, thank you everybody for participating. I'm going to clear all drawings and let's continue. Yeah, we are almost at the end of the class. Okay, and we want to practice the conversation, just two of you. Two volunteers. Yo, I.
All right, please, come on. Go ahead. You are going to be Mario. All right? And wait. Who wants to be the second volunteer? Oops. Okay. Okay, go ahead. Go ahead. Mm-hmm. What did you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest on the morning. What about you? I had to read a weekly report and attend a meeting. I also had to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check in once or twice a day. Great. It is very important. Important. El stress, el acento va acá, en or, aquí. Aquí va a ser. En la O, 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 O. Okay. Important. Okay. Important. 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 Yeah. Important. Bien, vamos a contestar estas dos preguntas y nos vamos. ¿Y what activities do Mario and Sofía do on Mondays? Mario check email. Very good answer. Vamos a ver, Mario. I check my emails, call clients. Okay. Mario. Tenemos Mario que ponerle que acá. Mario. Mario call client. Mario checks. Porque es tercera persona. Mario checks. Emails. Calls. Attends a meeting, right? Also, organizes meetings. Okay, there you go. Teacher, your person is very difficult. La tercera persona es muy difícil aprenderse todo eso. Lo que pasa es que tal vez es la práctica. Es la práctica, porque después se vuelve natural. Así como nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos, vosotros coméis. Existe, pero no la usamos. Sí. Pero la sabemos. Entonces lo mismo nos va a ir pasando acá. Así que no se preocupen. It's just practice. Vamos a ir aprendiendo. Yeah, it's a practice matter. Do you consider that it is important to check your email every day? Do you consider that it is important to check your email every day? Is it important? Yes. It's very important. I do. Okay. Miren cómo es la pregunta. Do you consider? Entonces la respuesta es yes, I do. Okay. Yo les pregunto, why? Why is it important? Because. ¿Qué? Because important. Because my work at work. Okay, sí, ya dijimos que es importante, pero ¿por qué? Why?
I see new information. Good. Uh-huh. I see new information. All right. Thank you very much. Okay, people, the clock is off. So please, everybody, right now, send a message on the WhatsApp with your full name and present, okay? Present. Please, everybody doing that now. Y Cher, yo aún no me no estoy en el grupo. Lo voy a hacer ahora cuando terminemos. Oh, okay. Okay. Well, como no sabemos quién es el primero en la lista, por favor, el que se quiera quedar el día de hoy para alguna pregunta, who wants to stay en sus 10 minutos de fama este día? A ver. Vanessa, do you want? Miss Vanessa, are you staying? No. No, oh, okay. Flor, are you staying? Yes, teacher. Okay, great. Okay, entonces, Flo. Solo con Vanessa me voy a comer los tamalitos de chipilín ahora. Flowers. Yay. Okay, bueno, ya tenemos tamalitos de chipilín, Flor. Bueno, a todos, les agradecemos mucho su presencia. Okay. Have a very good night. See you tomorrow. Do and submit your homework. Good night, teacher. See you tomorrow. Good night. Bye. 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 See you tomorrow. Yeah. Bye. Okay, here we are, Flor. How are you tonight? How do you feel tonight? Hello, teacher. Hello. Yes. Solo tengo una pregunta. Tell me. Okay. Tenía que decirle. Ya se me olvidó. ¿Por dónde estaba? A ver. Sí. I have a question. In the activities. Yes. The vocabulary? No, ni tanto el vocabulario. A mí me cuesta un poco organizar las preguntas y las respuestas. Y tal vez sí las sé, pero me pongo muy nerviosa. Entonces, un poquito de paciencia y... y quizás me gusta escuchar a los demás para poder animarme a hacerlo. Ah, sí. Okay, so you need to see first how it works. Very good, no problem. It's going to be okay. Mm-hmm. All right. Sí, solamente eso quería decirlo y espero poder quedar en su grupo. Me gustó la clase. I like to class. Oh, all right. No problem. Let's wait for that. It's nice to meet you. Nice to meet you too, Flor. Okay, no problem. We are going to practice this kind of slowly, and it's not a problem. Acuérdense que esto es un proceso de aprendizaje, y pues aunque estamos todos al mismo nivel, hay unos que se recuerdan un poquito más que otros, ¿verdad? Pero la idea es que lleguemos al mismo punto. Entonces, cuando ustedes escuchen, usted no tenga pena de preguntarme, ¿ok? No tenga pena. Si usted no comprendió algo, dígame, no hay problema, ¿ok? Aquí a nadie. Y otra cosa, por ejemplo, a veces nos tardamos en decir o repetir una cosa. Dice la teacher, por ejemplo, please repeat. Y nos está costando un poquito y lo repito 2-3 veces. No hay ningún problema. Termínelo. Aunque ya vayan por la otra parte, termínelo. Y no tenga pena que se oiga ahí como que es el mercado central, ¿ok? Porque siempre yo escucho los finales. Así que, y después corrijo, no se preocupe, ¿ok? Participen con confianza y démosle.
Gracias, teacher. My pleasure. Buenas noches. Have a very good night. Good night. Good night, teacher. Okay, bye.